Autoridades de la Fiscalía General iniciaron la carpeta de investigación 322 Diagonal 2017 por el delito de homicidio ocurrido anoche en la colonia Álamos 2, donde un hombre fue ejecutado con el tiro de gracia dentro de una camioneta en un camino de terracería. Como sabemos, la camioneta de lujo modelo Sierra Placas de Campeche estaba cerrada con el motor apagado y el cadáver se encontraba en la parte de atrás. De acuerdo con testimonios de los vecinos, la camioneta se encontraba estacionada en ese lugar desde las 2 de la tarde del miércoles. Y hasta el momento el cuerpo se encuentra en calidad de desconocido. Por otro lado, los taqueros asesinados el pasado martes en la Supermanzana 510 ya fueron identificados y se supo que uno de ellos contaba con antecedentes penales.